Gracias por seguirnos a través de plataforma electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hemos presentado en ocasiones anteriores los trabajos desarrollados del Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral. Hoy continuaremos con la mesa 3, el tequio como requisito de elegibilidad en los procesos de elección de las autoridades de los pueblos indígenas. Es importante destacar que las resoluciones del Tribunal Electoral estudian minuciosamente su ejercicio, ya sea como requisito o restricción de elegibilidad, de acuerdo a las normas de los pueblos y comunidades indígenas. Acompáñenos. Para poder entrar en materia y tener la posibilidad de escuchar a estos prestigiosos académicos, me voy a permitir dar una introducción sobre el tema de la mesa número 3 intitulada El tequio como requisito de elegibilidad en los procesos de elección de las autoridades de los pueblos indígenas. Desde la teorización realizada por los antropólogos Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, comuneros de la Sierra Mije y Juárez, respectivamente, el tequio es uno de los elementos que conjuntamente con el territorio comunal o ejidal, la asamblea, máxima autoridad de una comunidad, los sistemas de cargo y la realización de las fiestas y ritos en colectividad, conforman ese gran universo en el que se desarrollan las actividades colectivas de los pueblos indígenas y las comunidades que los conforman. Esta forma de organización comunitaria existe no solamente en estos 417 municipios de los 570 que hay en Oaxaca, sino en más de 3.500 comunidades. Que no tienen la categoría administrativa de cabecera municipal. Llámense agencias municipales, agencias de policía, núcleos rurales y también podríamos decir que hasta las colonias que aquí, que aquí existen en Oaxaca. Los elementos de la comunalidad y la comunicracia, conceptos que ya han sido eh, utilizados y contextualizados en las sentencias de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido descritos por los teóricos que ya nombré incluyendo el tequio están el tequio específicamente está reconocido en nuestra Constitución desde 1998 el tequio en particular se describe como una expresión de solidaridad según la normativa de cada comunidad Así también dice que los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales. Con las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados en el año 2012, el Código Local, Electoral Local esta institución comunitaria fue reconocida como requisito de elegibilidad para los municipios que se rigen por su propio sistema normativo, lo que por analogía es aplicable para el nombramiento, como ya les mencionaba, de agentes municipales y agentes de policía. En las asambleas no se puede participar si no se tiene la voluntad de servir. Voluntad de servir a la comunidad, no de servirse de la comunidad, porque el servicio a la comunidad es la razón de los cargos al momento de nombrar concejales u otras autoridades comunitarias. También se reconoce la alta sensibilidad y el conocimiento de estos temas, claro está, por nuestra máxima autoridad en el país el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al reconocer el tequio como un requisito a cumplir para que las y los comuneros de estas comunidades sean tomados en cuenta por la Asamblea Comunitaria para ser nombradas o nombrados como autoridades municipales. En las sentencias que precisamente son materia de análisis de esta mesa cuyos números son JDC 1640 y JDC 971, diagonal 2012, correspondientes a la Sala Superior y la Sala Regional Jalapa, respectivamente. Es innegable para nosotras las y los oaxaqueños y los jueces electorales que cotidianamente manejamos estos temas, que esto haya sido de esta manera, porque nos damos cuenta que se fortalecen nuestros sistemas normativos indígenas. Así que bienvenidas y bienvenidos todos y en este momento, ya tomando en cuenta las reglas de estas mesas, yo le cedería el uso de la voz a la doctora Valdivia Dons para que tome el uso de la palabra. Por favor, doctora. Sí, gracias. Eh, Está encendido el micrófono, sí. Buenas tardes, ya, ya son tardes. Y ya tenemos hambre la mayoría de los que estamos aquí, por lo que veo. Eh, vamos a tratar de ser puntuales, yo en lo particular lo voy a intentar seriamente. Pero en primer lugar quiero agradecer al Tribunal Federal esta invitación, no solo por mi participación, sino en este caso quiero agradecer la participación, la invitación que hicieron a la participación de varios colegas que somos de otro ámbito, que somos antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, y que hemos trabajado este tema electoral desde hace algunos años y que estamos interesados en un diálogo con quienes trabajan y operan y toman decisiones en este nivel. Así de que bienvenida a esta decisión, felicidades y muchas gracias por habernos invitado. Eh, voy a hablar no específicamente de la sentencia que me enviaron sobre Choapan, porque comentaba yo entre pasillos el día de ayer que justo el problema que yo vi en esa sentencia es que le faltaba la carnita antropológica que me impidió hacer comentarios. Es decir, finalmente no tuve manera de entender cuál era la, el origen del problema, lo que sí vi es que el problema empezó a desencadenarse hasta llegar a un ámbito de violencia en pocos meses. Entonces, lo que tomé como decisión fue regresarme al punto en donde recupero lo que es, o retomo estas definiciones acerca del el papel del tequio en el sistema de cargos, para ver si quienes sí entraron en el análisis de la… Sentencia eh, pueden eh, tejer con nosotros en este nivel. ¿no? Entonces, paso primero en un tema general sobre el papel del tequio, eh, posteriormente, cuáles son los principales conflictos que yo he encontrado acá en Oaxaca, y para sugerir dos cositas al final. Voy a dar lectura para evitar pasarme más el tiempo. El título del trabajo El tequio, los santos y el poder en la renovación de los ayuntamientos indígenas. El tequio entendido como el trabajo obligatorio que todo ciudadano debe aportar anualmente a su comunidad es una práctica cultural indígena que tiene una larga permanencia cultural con gran arraigo en muchas comunidades y pueblos indígenas del centro, sur y sureste de México. Mientras que en el norte y noroeste no existe esta práctica ni mucho menos del mismo modo. Lo digo porque últimamente estoy trabajando por allá. Como sabemos, en Oaxaca, entidad indígena por excelencia, esta práctica fue reconocida y convertida en ley reformando el artículo 12 constitucional, como bien lo acaba de señalar la magistrada hace ya algunos años. Dicho reconocimiento reveló en ese momento y lo sigue haciendo ahora la gran importancia que el tequio tiene entre los pueblos y comunidades indígenas oaxaqueñas. Sin embargo, el sentido del tequio en el artículo 12 referido no es el mismo que guarda eh, en el pensamiento indígena, pues en el ánimo de buscar la equiparación de la norma, se lo tradujo como una forma de pago de impuestos locales. Visto de esta manera, si un ciudadano incumple con el tequio, probablemente fuera... O pudiera ser acreedor, digamos, de, de sanciones económicas o bien incluso de la privación de su libertad si fuera reincidente por varios años o dependiendo del monto de la deuda, porque estamos hablando de impuestos. Por eso, cuando el incumplimiento del tequio impide que un ciudadano sea elegible para un cargo público local o incluso sancionado con la expulsión de la comunidad, dependiendo de los casos, ante los ojos ajenos, estas medidas pueden parecer exageradas, injustas o abusivas, y entonces se generan las controversias. Pero veamos en primer lugar cuáles son los requisitos para la elegibilidad de los cargos dentro del sistema electoral indígena, que se ha llamado, ya dijimos, usos y costumbres, mal llamado así, es un sistema electoral propio. Eh, bien, para ocupar un cargo público, en el sistema comunitario, los ciudadanos deben cumplir con ciertos perfiles y requerimientos. Si bien podemos estar de acuerdo en que las comunidades, en las comunidades y pueblos indígenas toman en cuenta un núcleo básico de criterios para elegir a sus candidatos públicos, estos eh, criterios en realidad no se aplican de manera indistinta a todos los cargos. Hay requisitos de elegibilidad muy específicos. Algunos colegas han insistido en que para la elección de los cargos se toman en cuenta elementos como ser responsable, una persona honrada, contar con experiencia en el ejercicio de gobierno y en la administración pública, eh, tener la capacidad para defender los intereses de la comunidad ante instancias de gobierno, tener solvencia económica, en fin. Pero sucede que para ciertos cargos, al menos en el territorio Mige, eh, que es el que mejor conozco, los requisitos anteriores son exactamente opuestos. Por ejemplo, la mayoría de las veces se elige a los jóvenes más rebeldes y violentos, que tienen problemas de conducta, eh, se les elige para conducir las topiladas, es decir, se les asigna el cargo no por ser responsables y honrados, sino exactamente al contrario, por mal portados. Eh, justo por carecer de estas cualidades, esperando que con ello corrijan su conducta, que sirva de algo el trabajo que, puedan, que aporten a la comunidad. Tampoco se requiere contar con experiencia en la administración pública. Este es un deseo más que un requisito y se aplica especialmente para el nombramiento del presidente municipal. En cuanto a la liquidez económica, aunque es conveniente ser solvente para todos los cargos, pues la mayoría son de tiempo completo por un año de servicio y sin paga, es un requisito fundamental para asumir el cargo de mayordomo porque implica un gasto mayor, como sabemos. Por último, tener la capacidad para defender los intereses de la comunidad es un valor que pulula en toda la ideología comunal. Los requisitos para asumir los cargos son muchos más que los señalados antes. Tan solo entre los 19 municipios MIGES existen hasta 47 requisitos, que son obviamente diferentes, pero que se eh, eh, conforman en combinaciones distintas según el cargo de que se trate. Entre ellos se señala que no basta con tener experiencia o un conocimiento determinado, ser honorable, tener solvencia económica, sino que otros elementos igualmente importantes entran en juego, como la edad, el sexo, las condiciones de vida en las que se encuentra en ese momento el carguero. Estos 47 requisitos podrían regruparse en 11. Eh, por ejemplo... En Pueden ser ser ciudadano mije, que además es una contradicción, ya luego voy a explicar por qué, pero es un requisito ser ciudadano. Eh, considerar el cargo según el sexo, es decir, sí hay mujeres que asumen cargos, eh, pero principalmente es un sistema masculino. Tomar en cuenta la edad, el estado civil para ciertos cargos. Si no está casado, el carguero no puede tomar el cargo porque prácticamente el, el cargo lo soportan hombre y mujer al mismo tiempo. Según si se estudia o se trabaja, según sus cualidades personales, de acuerdo a su preparación para realizar las funciones de cargo, conforme a su solvencia económica, si ha cumplido con sus obligaciones anteriores o no ha cumplido si sí, ya cumplió con los cargos más fuertes, que son de gastos este, como la mayordomía, si sí, ha desempeñado bien sus cargos o si sí, así le han encontrado serias fallas en ello. Normalmente, como sabemos, se inicia el cumplimiento del servicio de cargos en el nivel de Topil, ya sea en el Topil del ayuntamiento, pero también en el Topil de la iglesia. Eh, porque recordemos que este sistema incluye el ámbito del culto ¿no? religioso. Pero también se puede iniciar trabajando en algún comité o en alguna comisión o en la banda filarmónica o casi en cualquier parte puede iniciarse el, el servicio, según se cumplan los requisitos, según la situación económica, escolar de la persona, de acuerdo a los preceptos comunales, en fin. Finalmente, el cargo de mayor prestigio que un ciudadano puede llegar a ocupar es el de caracterizado. El servicio termina a la edad de 60 años, edad que tiene aproximadamente el 9% de la población masculina del territorio Mije. Bueno, hay tanto que decir en el medio porque ahora recordé que esta reglamentación, este reconocimiento del tequio aquí en Oaxaca, pues obligó ahora. A que se cumpla el techo hasta los 60 años, lo cual no era necesariamente así antes. ¿no? Pero, bueno. Los gobiernos MIGES son sistemas complejos que tienen un gran número de requisitos para los cargos, pero también tienen estructuras complejas. Por ejemplo, la estructura de gobierno más pequeña que encontré en los 19 municipios MIGES eh, fue la de San Juan Mixistlán. En este municipio, eh, encontramos en el momento del registro 106 ciudadanos cumpliendo cargos. Ellos estaban cumpliendo en total 54 cargos del sistema. Mientras que la estructura más grande era la de Santa María Tláhuito-Toltepec, en donde existen 73 cargos que estaban cumpliendo entre 421 y 593 personas. Esta diferencia es porque unas personas entraban en un momento, otras en otro, en otro. después entonces osciló la, el dato, pero estamos hablando de, de un buen número. En todos los municipios miges que se rigen por este sistema propio electoral, se encuentra un altísimo porcentaje de participación ciudadana, en, en mis resultados de la investigación encontré que cerca del 30% de los ciudadanos participan de algún modo en el gobierno local, lo que significa que al menos un miembro de cada familia forma parte del gobierno indígena cada año. El sistema electoral de los gobiernos exige una participación plena de la, perdón, una participación plena de la ciudadanía para garantizar su carácter comunal. Y aquí, no sé, nos encontramos frente al dilema del huevo y la gallina, que fue primero, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que el sistema exige que todos participen o que la mayoría lo haga, eh, obliga, bueno, esto implica que todas las familias estén año con año al tanto de lo que está sucediendo en ese sistema electoral y en ese sistema de gobierno. Y a veces no hay suficientes cargos para que todos los cumplan. Entonces se encuentran situaciones este, difíciles que resolver, y allí implica mucho tener la agudeza para eh, tomar medidas que sean flexibles. Por ejemplo, eh, yo recuerdo muy bien en el caso de Quetzaltepec, que es un municipio con propios conflictos muy difíciles, pero en el año que hicimos el registro en Quetzaltepec, encontramos topiladas de 100, 100 topiles por semana. Pues eso es increíble, es impresionante la cantidad de jóvenes que tuvieron que ser nombrados para, para justificar y para mantener el carácter comunal del municipio. Así que muchos de los cargos que existen en el sistema responden a esta condición, es decir, para que todos participen se asignan lugares y funciones en la estructura gubernamental. Por ello pueden llegar a ser estructuras muy grandes. Las estructuras de gobierno mije regidas por el sistema normativo propio comprenden cuatro áreas de competencia: de competencia jurídica, que es el, el ámbito religioso, el agrario, el civil, la de justicia y de policía. Es muy importante notar que estos pueblos gobiernan también con base en sus creencias religiosas. Yo no las llamaría católicas porque pues, esa es otra, otra categoría, sino religiosa, su propia religión, en donde hay elementos de, de así como es el sistema electoral, elementos propios, sincréticos, eh, lo mismo pasa con la religión. Eh, vemos que el cumplimiento del techo no es el único requisito de elegibilidad en los cargos públicos del ayuntamiento indígena, pero tampoco es esta su única función. Para acceder a los cargos del sistema de gobierno existen requisitos fundamentales y requisitos secundarios o específicos. Los específicos, como dije antes, se definen según el cargo de que se trate, pero también de acuerdo a la persona, en fin, lo que mencioné anteriormente. Los fundamentales, en cambio, son obligatorios para todos los candidatos de manera indistinta. Bueno, hay sus excepciones excepto para aquellos que han llegado a la vejez, por ejemplo, 60 años y más. Yo ya no estaría dentro del sistema. O que están en una situación de impedimento físico por enfermedad o discapacidad. También están exentos los músicos que tocan en la banda filarmónica de la comunidad, porque ser músico de la banda es un servicio comunitario permanente. En algunos pueblos los músicos solo están exentos de cumplir con los cargos, pero no con el techo ni con la cuota de la fiesta patronal. Fuera de los casos de excepción, los requisitos fundamentales los deben cumplir aquellos que tienen la mayoría de edad, los que no tienen la mayoría de edad, pero que han dejado de estudiar, los que son jefes de familia y en el caso de las mujeres. Que ingresan al sistema de gobierno, a veces se les pide que cumplan con los techos, sobre todo cuando son viudas o solteras, y la cuota para las fiestas patronales. Ay, perdón, yo que no me quería pasar y ya me quedan cinco minutos. Bueno, este los requisitos primordiales son la columna vertebral del sistema político y permiten definir la calidad de ciudadanía indígena. Es ciudadano indígena de una determinada comunidad. Aquel que cumple con, con estos requisitos, con los fundamentales, que son tres, que define la Asamblea Comunitaria. Cumplir con la cantidad de jornales que la Asamblea decidió para ese año, ya sea con especie o con dinero. Segundo, cumplir con la cuota definida para la celebración de las fiestas patronales. Y tercero, cumplir con el cargo que le es asignado en, en el sistema. Entonces, bueno, el tequio forma parte de este núcleo de obligaciones elementales, no va solo, va con tres otros elementos y además tiene implicaciones de definición de ciudadanía local. Eh, por lo tanto, eh, no es exclusivamente, no tiene exclusivamente el sentido de tributo ni el de requisito, de un requisito más para ser elegido el ciudadano para ocupar un cargo público, sino ante todo es el compromiso de servir al bien común para el beneficio del mismo. Es un valor comunitario fundamental que contribuye junto con otros a fortalecer los lazos de solidaridad compleja de esta organización eh, social y política comunitaria que tiene un derecho propio. Voy a ir directamente a, a lo, otros puntos que me interesa destacar. Eh, gracias. Creo que hay varios factores que han influido en que el tequio sea un conflicto en comunidades, en las comunidades, y que estos factores son de diversos tipos. Entonces, esto hace que el problema para analizarlo se vea todavía más complejo. Por ejemplo, uno de los factores que yo observé en este estudio fue la presencia de los partidos políticos, de los gobernantes del Estado. Eh, eh, como una manera de intervención y manipulación local para ganar poderes. Esto es constante a lo largo de todos los este, municipios en donde hay población indígena. Otro de los problemas, como ya se ha mencionado, la introducción de nuevas religiones que empiezan a chocar con las normas del sistema com comunal. La presencia también de los avecindados que llegan y se instalan y pronto crecen estas comunidades que tienen otras prácticas, digamos que son elementos que ya se han dicho en los ponentes anteriores, la invasión del territorio, el despojo, en donde una buena parte del territorio ya está en manos de otros que no son del, del mismo pueblo indígena y que van creciendo y empiezan a tomar decisiones de otro tipo las relaciones económicas que también se van haciendo más complejas y ya hacen que crezcan nuevos grupos con otros intereses a nivel local y rompe con la ideología comunitaria. El crecimiento demográfico, simplemente el crecimiento demográfico de muchas de las, de las agencias y de las rancherías, hace que… Les, y el aprendizaje de la identidad local, de, 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 de ser… Comunidades que se basan en un sistema comunitario, pues claro que les lleva a la lógica de pretender tener sus propios sistemas comunales. Por lo anterior, yo quería llegar a la propuesta que, por lo que estuve revisando anoche, que traté de terminar las lecturas del maestro Oropesa, las lecturas de este, otros colegas, veo que ya han tocado estos temas. Que lo que yo estoy diciendo aquí no es nada nuevo. Entonces, simplemente me interesa subrayar e insistir en que, ya que esto es complejo y que, eh, como es comun, comunal, el asunto es que es muy particular, como ya se mencionó también en las ponencias anteriores. Por ser tan particular, se comporta de manera distinta y entonces es casuístico. Eso requiere una revisión directa de cada caso y eso requiere entonces eh, un peritaje, o sea, trabajar con peritaje cultural o peritaje antropológico para poder profundizar sobre cuáles son las variables que en esos casos se están moviendo y están generando los conflictos en el lugar. Pero también este, tomar como recurso, no sé si alternativo o simultáneo, el, el, la vieja figura de amigos de la Corte, que yo creo que funciona, que podría ser un, una buena opción para muchos de los casos, porque el peritaje es muy costoso y eso lo entiendo perfectamente. No ha sido posible hacer peritaje en todos los casos, eh, pero quizás el de amigos de la Corte sí. Bueno, entonces yo termino aquí mi intervención porque no quiero que me llegue la tercera tarjeta que va a decirse. Tu tiempo terminó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valdivia Dons. Podemos, de manera muy sintética, recuperar en dos, tres palabras lo dicho por la doctora. Ella nos habla del sistema de, de cargos, del servicio de cargos del pueblo Mije. Nos dice que hay requisitos fundamentales, requisitos accesorios. Me parece que es muy importante eh, lo dicho por ella de que los cargos, como carga, se soportan por la pareja, por el hombre y por la mujer, no solamente por uno de ellos. De ahí que este, se cimente la idea de la colectividad. Que todo esto, el propio Tequio, es para el bien común. Y realmente agradecemos a la doctora Dons que haya hecho muy sintética su ponencia. Nos hubiera gustado tener más tiempo para escucharla. Pues enseguida escucharemos a otro experto en la materia, como es el doctor Jorge Hernández Díaz, quien ha sido también muy generoso con los integrantes del Tribunal Electoral de Oaxaca, porque al principio de la integración del 2011. Nos aportó muy buenos conocimientos para empezar a entender esta complejidad de estos temas. Adelante, doctor Hernández Díaz, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bueno, este es un trabajo en construcción, entonces eh, son ideas, son reflexiones y en algunos casos van a quedar. Eh, tal vez truncadas por, la, por los minutos que tenemos, voy a leer para evitarme mayores este, recortes. La legalización de las normas consuetudinarias para la elección de autoridades municipales en Oaxaca fue resultado de una negociación, tal como se espera, sea el mecanismo para establecer derechos autonómicos. En la que hubo distintos intereses y propósitos, algunos de ellos divergentes. Tal vez por ello, la aplicación de la normatividad resultante de esos arreglos ha dado también resultados contradictorios. En 1990 se publicaron de manera oficial las primeras reformas que hacían patente en la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca el reconocimiento de la composición étnica plural de la entidad. Al mismo tiempo, se asentaban se asentaba que por ley se establecerían las medidas que permitieran la protección del acervo cultural de los pueblos indígenas. Prácticas como el tequio y formas específicas de designación de autoridades municipales y comunitarias recibieron el reconocimiento oficial. Al reformarse el artículo 12 de la Constitución Estatal, se estableció que las autoridades municipales serían las encargadas de preservar el tequio, ya que dicha actividad sustenta la solidaridad comunitaria. El artículo 16 se modificó para consagrar el régimen de protección genérico de los que entonces se llamaban usos y costumbres de las comunidades indígenas. Y el artículo 25 como principio que permitiera la protección de las prácticas democráticas de los pueblos indígenas. En 1995 esta nueva normatividad fue recibida como un verdadero parteaguas del acontecer político en Oaxaca y en México. Las siguientes adiciones a la normatividad han dado lugar a un amplio cuerpo de normas que sustentan el derecho a la diferencia en este Estado. Las adiciones a la legislación oaxaqueña son notables, especialmente en cuanto han abierto una ventana al derecho de pueblos y comunidades indígenas a la autonomía y en ese sentido apuntan la Constitución oaxaqueña reconoce la existencia de cinco sujetos colectivos de derecho, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas que los integran, las agrupaciones étnicas, lingüísticas o culturales de ellos, cualquier otra comunidad indígena procedente de otras entidades federativas que por algunas circunstancias se encuentren en el Estado y las comunidades afromexicanas. El artículo 225 del Código de Instituciones Políticas y Electorales de Oaxaca se reconoce la autonomía de las comunidades indígenas oaxaqueñas a la libre determinación de sus formas internas. De convivencia y organización política. Las adiciones en 2012 a dicha ley implican el criterio de la autoascripción como el mecanismo que permite definir a los pueblos y comunidades indígenas de tal forma que dicho criterio debería constituir la condición necesaria y suficiente para declarar un municipio regido por el sistema de normas internas. Esta misma ley contempla los mecanismos para las, para las que las comunidades determinen el cambio de régimen de elección en determinado momento. Desde esta perspectiva, en términos de la legislación oaxaqueña, existen cuatro criterios para determinar que un municipio está regido por el sistema de derecho consuetudinario. El primero y más importante es el relativo a la decisión por parte de la mayoría de los integrantes de la comunidad en ejercicio de sus derechos de autodescripción y autogobierno, con pleno respeto al derecho a la consulta previa a la comunidad. El segundo criterio, denominado orgánico por Ramírez, depende de la existencia de un órgano de toma de decisiones. El tercer criterio, que ha sido denominado procedimental, que de acuerdo a la legislación vigente considera... La existencia de instituciones propias de las comunidades que incluyan normas para la renovación de los ayuntamientos. Y el cuarto criterio sería el jurisdiccional. A este voy a citar: sería el relativo a la obtención de una resolución que considere que un municipio se rige electoralmente por un sistema normativo interno. En este aspecto, se considera que la sentencia que en todo caso se emitiera sólo podrá tener un carácter declarativo y no constitutivo. Es decir, la actuación del juez debería limitarse a declarar que la voluntad de la comunidad o del pueblo tiene el sentido de regirse por dicho sistema. Termina la cita. Una, una característica del sistema electoral oaxaqueño es que no concede la existencia de un régimen mixto de elección en los municipios. El artículo 138 del CIPEO establece que los municipios que eligen bajo el sistema de normas, de sistemas normativos internos, carecen de filiación partidista. Y el artículo 262 establece las sanciones en caso de que algún partido intervenga en las elecciones de los municipios. En 2012, las reformas al CIPEO permitieron eliminar la fase de ratificación de las elecciones municipales. Por parte del Congreso Estatal, que se erigía en colegio electoral, debido a los cuestionamientos que surgieron en la resolución de los conflictos electorales y la determinación de la desaparición de poderes en algunos municipios, lo cual puso de entredicho, ponía entre dicho la, la autonomía y el ejercicio del autogobierno de las comunidades oaxaqueñas, por lo cual. En los eh, artículos 264 y 265 se establecen las etapas de mediación, mediación, con lo cual se establece en caso de presentarse controversias los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos, sería necesario agotar los mecanismos internos de resolución de conflictos antes de solicitar la intervención de algún órgano estatal. Todo esto para preservar el asunto de la autonomía. La Constitución del Estado de Oaxaca, en el artículo 16, reconoce a los grupos indígenas una serie de derechos relativos a las formas de organización social y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el casero educativo y los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las, de las mismas y de su acervo cultural y en general todos los elementos que configuren su identidad. La autonomía implica derechos específicos contenidos en la Constitución, tanto nacional como estatal. Me voy a saltar algunas cosas para... Bueno. Los efectos de la, perdón, entonces todo, todo esto que lo, las anteriores referencias tienen como propósito señalar la existencia de un arco de un amplio marco de referencia legal que ampara el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de ejercer sus propias normas para decidir sus asuntos internos. Estas premisas considero deberían estar más discutidas en las sentencias eh, en la JDC 1640 del 2012 y la JDC 971 del 2012 para dar un sustento claro en las decisiones que al respecto se toman. Uno puede sacar en las, eh, el expediente de estos eh, de estas resoluciones son enormes y uno puede sac sacar de ellas toda esta todo este sustento jurídico, pero al final, en la resolución me parece que debería haber una posición mucho más clara, qué posición se toma con respecto a este derecho a la autonomía que el Estado le ha concedido a las, eh, a las, eh, a las eh, comunidades indígenas y que no quedará como parte del expediente. Parece un excelente trabajo de los secretarios, pero al final eh, la discusión no está totalmente definida. Pues aunque en el cuerpo de la sentencia se alude a estas normas, en el resultado de las, de las mismas tal consideración parece ausente. El reconocimiento al derecho autonómico es un proceso que por un lado representa un logro de las organizaciones indígenas sobre el reconocimiento de algunos de sus derechos colectivos, pero por otro es un hecho que, que, que hace que se coloque en la mesa de la discusión política la pertenencia de la manutención de prácticas políticas. Distintas a las de la democracia electoral. Creo que ese es el asunto que hay que discutir. Toda vez que esas manifestaciones culturales se han asociado en algunos municipios a acciones que algunos actores consideran excluyentes o violatorios de los derechos fundamentales. No, el, el, la discusión central es esa: si la, si la legislación le concede a las comunidades autonomía y dice que éstas deben elegir a sus autoridades respetando sus normas, después parece dársele la vuelta y entonces se usa la parafernalia electoral de la democracia formal para, eh, para sancionarlas. Finalmente, el, la discusión es, ¿se, ¿se va a permitir en este país? que existan entidades que se gobiernen con sus propias normas, que son distintas a las de la democracia electoral, ¿no? que pueden ser no democráticas, pero posiblemente son más justas. No son democráticas, yo creo que no son democráticas. La, la doctora Dussell las enunció claramente. ¿sí? Hay, hay toda una jerarquía, ¿no? son otra forma de hacer política. Y creo que esa discusión es la que no está dada. ¿no? Se habla de, de pluralismo este, electoral, de pluralismo jurídico, de, de no sé cuántos pluralismos, pero finalmente las resoluciones apuntan hacia la homogenización. Pareciera ser una, un cambio al, de, al, al indigenismo, pareciera ser una nueva forma de indigenismo, otra forma de homogenizar, una nueva forma de estandarizar. Eh, los efectos del reconocimiento también son contradictorios, ya que en su intención original pretendía abonar al reconocimiento de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas y sin embargo ha propiciado nuevos campos de conflicto y competición por el poder en los ámbitos locales que obligaron a los actores a sacar del ámbito comunitario las controversias. Por eso insistía tanto en, las, eh, en la legislación, porque en la legislación se insiste que debe ser... Que las, se debe ir a la conciliación, ¿no? Pero en la lucha por el poder, las mismas comunidades han sacado sus conflictos fuera. Y hoy en día los conflictos internos se dirimen externamente, en el que uno de los actores es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propiciando un nuevo. Esto ya se los dije. Las nuevas reglas del juego suponen nuevas estrategias políticas en los ámbitos local y regional. Así, los antiguos mecanismos de mediación y los sistemas normativos internos que a ellos se asocian y que consiguen un reconocimiento legal son ahora cuestionados internamente. Y las disputas que anteriormente se resolvían al amparo de las normas comunitarias buscan hoy la solución en las instancias externas, tales como el Instituto Estatal Electoral de participación ciudadana o como se llame, porque hoy tienen disputas ahí por el nombre, ¿se llaman se llama así o se llama OPLE? ¿Quién sabe? Todavía no saben cómo se llama. El Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral Estatal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal forma que los conflictos internos, que de acuerdo con el reconocimiento autonómico debieran ser resueltos según los mecanismos consuetudinarios, son ahora llevados a instancias externas. De tal forma que poco a poco vemos cómo se dibuja una nueva situación política en la que las formas de control político de prácticas comunitarias se ven inmersas en un proceso de judicialización y estandarización en el que las instituciones electorales están jugando un papel protagónico. Una de las características de los sistemas normativos internos que tanto Juan Carlos, como David Recondo, como Víctor Leonel Martínez y como varios otros estudiosos han eh, colocado, a veces su elasticidad, su diversidad, entonces es, se acabaría con esa característica al, al estandarizar. La reforma de 1995 reconoció una realidad social y política preexistente, pero contribuyó de hecho a crear una nueva realidad normativa e institucional. En ese momento se crea una nueva categoría electoral, la de los sistemas normativos internos, pues se llamaba de otra manera. Establece una diferencia formal entre dos elementos que no se hizo nunca antes. El discurso que acompaña este reconocimiento funciona, por otra parte, sobre el método de la dicotomía como si el de los sistemas normativos internos y el de los partidos políticos fueran procedimientos completamente irreconciliables. Es cierto que algunos de los principios comunitarios se diferencian efectivamente de los que guían, por lo menos en teoría, la democracia representativa. Hasta hace dos décadas, el Partido de Estado era, de hecho, el único partido en las zonas rurales. La ausencia de una competencia electoral real impedía que se pudiera establecer una distinción entre los municipios de sistemas normativos internos y los de partidos políticos, puesto que la competencia partidista prácticamente no existía. La consolidación de los partidos de oposición comenzó a romper ese monopolio de la representación política, y es curioso, pero en ese momento fue que se estableció esta distinción entre la lógica de los partidos y la de los sistemas normativos internos. Aunque existe una tendencia a considerar que las normas consuetudinarias que se siguen para designar o elegir a las autoridades municipales expresan la peculiaridad, singularidad, autenticidad de los municipios indígenas, en realidad, lo que en tales manifestaciones culturales representan es una gran cantidad de expresiones políticas de procesos de composición y recomposición de las localidades oaxaqueñas. David Recondo ya había insistido mucho en este sincretismo, le llama a él, no, antes le llamaba hibridación. Eh, en ellas, además de las derivaciones normales del cambio interno, también se manifiestan los distintos préstamos e imposiciones que a lo largo del tiempo han modificado y conformado lo que se ha popularizado como los usos y costumbres. Si nos aferramos al hecho de una singularidad inamovible, impecable, inmaculada, Seguramente que estaremos promoviendo una cosmovisión en la que las normas consuetudinarias son vistas como fósiles, remanentes de un pasado ficticio, artificial visión esta que por su rigidez genera posturas fundamentalistas y provoca enfrentamientos innecesarios. El reconocimiento del dinamismo de las culturas y de sus prácticas políticas es una postura que nos permite apoyar una nueva perspectiva. Me dijo 50 minutos. ¿Puedo? El reconocimiento de las culturas y de sus prácticas políticas es una postura que nos permite apoyar una perspectiva que, se re, que reconoce el desarrollo interno de las comunidades y el carácter de construcción social de las normas, incluyendo las tradicionales. Bueno, sé que ya no me va a dar tiempo terminar mi argumento, pero lo que yo, yo quiero, en lo que yo quiero insistir es en esta misma idea de, de David Recondo y de Juan Carlos, supongo también. Eh, no hay una división exacta entre sistemas normativos internos y partidos políticos. Si ustedes van al municipio de Pinotepa de Don Luis, van a encontrar que las elecciones se hacen por partidos políticos. Van a Toxpalan, se hace por partidos políticos, pero el PAN, el PRI y el PRD eligen a sus candidatos dependiendo del número de, de cargos y de tequios que hayan realizado. ¿no? Ahora, hay municipios como Magdalena Pasco, que no, donde no se habla ninguna lengua indígena y que eligen autoridades por sistemas normativos internos. Municipios como Chichicapan, donde el 95% habla zapoteco, o de, de Pinotepa de Don Luis, donde el 95% habla mixteco, eligen autoridades por partidos políticos. No hay en Oaxaca de Juárez, el municipio de Oaxaca de Juárez, este donde están ustedes ahora, eh, para los visitantes, tiene agencias municipales y en esas agencias municipales eligen autoridades por sistemas normativos internos. Creo que todas las agencias municipales de Oaxaca de Juárez eligen de esa, de esa manera. Entonces, no hay una, una este, frontera tan clara en este sentido. Eh, tan no la hay, es de alguna forma un artificio del que algunos eh, deben dar cuenta. Es un artificio. Al inicio no había un acuerdo de cuántos municipios deberían estar dentro de los considerados de, entonces de usos y costumbres. Algunos decían 350, otros 450. Finalmente, esa fue también una negociación. Bueno, esta, este asunto uno lo puede trasladar al tequio. Y en el tequio, como ya lo comentó, hay una diversidad enorme de situaciones, pero el tequio generalmente, bueno, mi experiencia me indica que el tequio no está incluido necesariamente dentro del sistema de cargos, el tequio es un algoritmo, que, que sirve para dar satisfacción a las necesidades que se le presenta a una comunidad. Yo mismo en mi colonia, si no hubiera hecho tequio, no tendría servicio de agua potable, porque la única manera de que nos de dotarnos de servicio fue a través del tequio. El tequio se utiliza, lo utilizan los eh, comités escolares, el tequio lo utiliza la iglesia para sus, eh, el tequio lo utiliza el Comisariado de Bienes Ejidales, el tequio lo utiliza al Comisariado de Bienes Comunales, el tequio lo utiliza la, bueno, el Ayuntamiento. ¿Siempre para qué? Para dar solución a problemas que se le enfrentan a una colectividad. Y creo que aquí habrá que, habrá que insistir: bueno, no sé por qué hicieron una mesa de tequio, pero el problema fundamental de Choapan y de Cuixla no era el tequio. El problema de Chuapan y de Cuixtla la, es la participación de comunidades subordinadas eh, que están pidiendo que se les tome en cuenta para, hacer, para, para, para elegir a sus autoridades municipales. En un caso, en el caso de Chuapan y en el caso de Cuixtla, es una agencia municipal donde una ranchería no puede no puede participar en las elecciones. Las, bueno, finalmente el tequio apareció ahí como un pretexto para decir ¿por qué no los dejamos participar? Porque no hicieron el tequio, ¿no? Pero el tequio, el tequio considerado de esa forma, si, si se hace como se establece en las resoluciones, pues va a romper con la unidad, va a romper con la solidaridad de las comunidades, porque el tequio puede ser entendido solo en función de estas unidades comunitarias, ¿no? Si se si le obliga a las comunidades a hacer techo en la cabecera, como ya lo había dicho un magistrado acá, obviamente que se rompe ese principio de solidaridad, de equidad, de igualdad, etcétera. El techo no necesariamente es un requisito para, no, no necesariamente satisface un requisito, porque es, es algo más, es una, es una situación diferente, es un algoritmo, insisto en el algoritmo. Ustedes eh, podrían podría uno hacer un inventario de los municipios que hacen tequio en este país, van a ver, según la encuesta, yo, yo hice un análisis con los datos de la encuesta municipal que antes levantaba el INDESOL, desafortunadamente creo que ya no lo hace, pero ahí había datos y, y el tequio existía en una proporción muy alta de los municipios de este país, solo que en otras partes se llama faena, faina, faquina, tareo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta, esta, solo para terminar, diría que me parece que es necesaria esta discusión a la que hacía alusión originalmente, la de, bueno, ¿qué están entendiendo ustedes por respeto a, a la autonomía? ¿Qué entiende el tribunal por respeto a la autonomía? Finalmente, ¿se están dispuestos en este país a que haya sistemas de, de políticos diferentes al de, la, al de la democracia electoral? Sí o no? Y en lugar de los artificios ahí de obligar a las, a, a las comunidades a estandarizar sus prácticas, porque finalmente esas prácticas pueden ser pervertidas con este tipo de, de soluciones, porque tienen un fin que es el de, precisamente un fin que es el que contribuye a uno de los derechos fundamentales, que es el de la vida. ¿no? El, la, el tequio contribuye en esto, y cuando digo la vida lo digo literalmente, como en el caso mío del agua, si no hubiera dado tequio, pues no tendría agua. Entonces, es para, tanto para mantener una forma específica de, de, de organización cultural como para eh, proporcionar servicios. Gracias. Gracias, doctor Hernández Díaz. Es muy reflexiva su ponencia. Es muy importante tomar en cuenta todo lo que dijo, reconocer o no reconocer el pluralismo jurídico en México, hacerlo en Oaxaca. Realmente va a haber respeto a las autonomías indígenas o no los va a haber. Se van a respetar en cada unidad, en cada agencia, en cada comunidad sus propios requisitos, sus propios sistemas normativos o no, o no se respetarán. Es muy importante conocer las visiones de los antropólogos. Es muy importante tenerlos presentes en los expedientes. Lo ideal, lo adecuado sería que los conflictos indígenas se resolvieran en su jurisdicción indígena. Pero en el caso de que no lo fuera así, los jueces electorales estamos obligados a conocer. Todas estas to, todo esto que los antropólogos han hecho en trabajo de campo a través de estudios monográficos o a través de dictámenes antropológicos, que conjuntamente con estudios políticos, que conjuntamente con estudios sociológicos, seguramente nos van a dar una visión mucho más amplia para poder coadyuvar a la gobernabilidad y a la paz en las comunidades indígenas. Sin más preámbulo, le cedo en este momento al doctor Guilabal Sonleiner el uso de la voz. Por favor, doctor. Muchas gracias, magistrada. Gracias al tribunal y felicitaciones al tribunal y gracias a los magistrados y a los colegas por abrir este espacio de debate. Como lo dijo la magistrada, no soy ni abogado ni antropólogo y me pidieron comentar una sentencia y en realidad lo que bueno lo que les quería compartir se sitúa en, en tres niveles o en dos niveles uno primero sobre el conflicto particular de Choapán y o de Choapan, y eh, en segundo lugar situar un poco desde una perspectiva sociológica y de política comparada lo que nos preocupa realmente que Jorge Hernández ya lo planteó acá pero lo, lo plantearon todos desde sus perspectivas respectivas. Entonces, eso es lo que quería hacer. Tenemos 20 minutos y será imposible hacerlo, pero sí los quería invitar a caer en una provocación, a cambiar un poco de perspectiva y a plantearse algunas preguntas, no a aceptar mis hipótesis, pero a plantearse algunas preguntas que me, que me quisiera plantear con ustedes. Eh, sobre, dijo... Jorge Hernández, la democracia electoral. ¿okay? Porque creo que ese, ese concepto tiene un problema y, y crea una confusión que tenemos que aclarar. Y luego ver un poco cuáles son los desafíos concretos que se plantean en la organización de elecciones en comunidades multiculturales en el contexto actual de México, del México rural. Porque no solamente hay un problema de elecciones en las comunidades indígenas, hay un problema de elecciones en todo el país. Y el tribunal es competente en todo el país. Y lo que estamos viendo en las comunidades indígenas no es para nada exclusivo de las comunidades indígenas. Pero bueno, la, la provocación central, la idea central que quería compartir con ustedes es que hay dos formas, hay muchas formas, pero digamos que hay dos corrientes que nos permiten concebir la democracia. Una como un conjunto de valores y de normas. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con historias particulares, tiene que ver con valores tiene que ver con trayectorias civilizacionales, de ahí viene el liberalismo, por ejemplo, que nos puede no gustar o gustar, el comunitarismo, corrientes culturales que tienen una historia y que no se pueden, o sea, ese es el problema de, de por qué la democracia no se puede exportar desde Inglaterra al resto del mundo. Luego hay otra forma de ver la democracia de una forma mucho más... Pragmática, sociológica, como un mecanismo para resolver conflictos. ¿okay? Y en la politología, en la ciencia política contemporánea, esa es la corriente que es predominante hoy en día, que no eh, la que analiza las elecciones, ¿eh? sociología electoral, que en lo que insiste es que las elecciones son mecanismos para procesar conflictos. Y esos mecanismos tienen muy poco de componente cultural. Y esos mecanismos viajan muy fácilmente, se exportan muy fácilmente y además son muy contingentes y muy volátiles. Y aquí está la idea central de esto: los usos y costumbres no son conjuntos de normas que vienen de la época prehispánica y que no han cambiado a lo largo de los últimos 500 años, son, son procesos dinámicos que reflejan acuerdos comunitarios y que cambian, son, son digamos, procesos vivos, contingentes, dinámicos. Y las elecciones, en un mucho mayor grado que los usos y costumbres, son ese tipo de mecanismos que, para darles un ejemplo concreto, si tuviéramos que tomar alguna decisión acá, en el contexto multicultural en el que nos encontramos, pudiéramos inventar ahora un mecanismo electoral para tomar esa decisión. Y lo fundamental del mecanismo electoral, desde mi punto de vista, sería... que estuviéramos de acuerdo en el mecanismo electoral. Y si no estamos de acuerdo en el me mecanismo electoral, tenemos un problema de fondo porque los que pierdan la elección no la van a reconocer y los que ganan la elección, por definición, la van a reconocer porque la ganaron. ¿okay? El problema es cómo hacemos, cómo construimos mecanismos electorales que llevan a una gran mayoría, si no es que a todos, a aceptar el resultado de la elección. Y ese problema, como bien lo sabemos, está pendiente en México y está pendiente en México a nivel federal. Porque a nivel federal hay partidos políticos, hay actores políticos que no reconocen elecciones con resultados adversos. Y no solamente es un partido en particular. Prácticamente todos los partidos impugnan elecciones que pierden en distintos niveles. Por lo tanto, el problema que tenemos está ahí. No es un problema cultural, es un problema de construcción de reglas compartidas y de mecanismos. Esa es un poco la idea fundamental. Nos esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial con los trabajos del Séptimo Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral, que se desarrolló en Oaxaca de Juárez. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.